Esto es JCK Opina. Color Jam, primera partida de 4, uno se fue indignado. Ya, Diego. Bueno, no, simpático, es un juego de dados. Ahí todas las hojas como, son distintas. Son como, 6 hojas distintas. Es como un Yatse, súper simpático, me gustó N. Yo le pongo así como un 7-5 de filler, digamos, de dados. Sí. A mí me gustan los juegos de dados, pero este juego no, no me gustó. No es que me, no es que lo odie, pero no me gustó. Así que un 5. No, no, no. Es que siempre los dados son suerte, pero este ya. La combinación del color con el caos absoluto. No, no, pero tiene algo igual que ya. Si tienes que decir la. Sí, bueno. ¿Tiene eso de que? No. Sí, como te la tenés que jugar hacia los valores más altos. No. Yo lo jugaría de nuevo antes de ponerle una nota. Ah, ya. Bueno. ¿En serio? Sí. Qué sorprendida. No, pensé que le iba a poner un 4, por si acaso. No lo desechó el tiro. No, lo que pasa es que tuve muy mala sensación jugándolo. Lo pasé mal jugándolo. Entonces, quiero saber si la pasé mal jugando porque tuve realmente mala. Un padre al lado tuvo realmente una. No, le pones color. Pero, o es que el juego realmente te da esa sensación todo el rato. Que quiero terminar sin un tema. No, yo he puesto que igual que el Yatse. No. Igual que el Yatse. El Yatse al final tenéis que sacar, no sé, 4 o 5. Y tenéis 5 dados. Y estáis haciendo lo mismo. 5 por favor, salen puro 1. 5 por favor. Es la misma sensación, de que primero tomáis decisiones para dónde voy a enfocar. A mí sí me gusta el Yatse, pero es distinto, porque tú esa sensación la tenés solo al final. No. No. No, porque tú te has dado, por ejemplo, te has dado y anotáis primero los dos. Un trío de dos. La primera jugada. La segunda jugada te salen, 3-2 de nuevo. ¿Dónde meto estos 3-2? Ya. Yo encuentro que el juego sí tiene demasiada suerte. Pero a la vez una tontera de juego, sí, que es para terminar la noche, así que... ¿Es imposible que un juego de tirar dados 3 veces seleccionando no sea pura suerte? No, pero es que por ejemplo en el Yatse tú elegís la fila, aquí estás obligado a ir a la fila de arriba, sí, porque si tú pudieras decir, escrito, ¿sabes qué? Con estos dados voy a hacer esta... Sí. Pero tú elegís qué dados te dejás y tenés tu salto, o sea, pues, naranja, me la juego a tirarme 3 dados para que no me salga ni una naranja o no me la juego, ¿cachai? Esa es la gracia de este juego. Que tú tomes esas decisiones. Y la otra es cueva, porque cuando se puede estar todo el rato diciendo, cuando Alberto tiró con un no sé, porcentaje que se le da 66%. Claro, es mala raja que no te salga, bueno, es mala raja, pero lo hiciste bien, porque llegaste en un 66% de la última tirada. Si te llegáis con un 50% de la última tirada, es decente, bueno. Pero si tu última tirada le tenías un 10%, es que algo hiciste mal. o te bueno, mala raja. Yo le pongo como un 6-7. Así que me lo voy a dejar aunque Alberto no quiera. Oh, ¿cuánto? Te lo compro. 11 lucas en Cuncuna. Ah, ¿te lo compro? Sí, ya. Color Jam, segunda partida de 4. Carlos la primera y Antonio que está aquí no jugó. Estoy muy feliz de haber doblado prácticamente a Alberto, que sacó 17 a 30 puntos. Para definitivamente aplastarlo en este juego. Ya, ahora sí tenía una opinión. No. ¿Cómo no? Bueno, dijo que odiaba este juego, que no quería nada, pero no sé si era en broma. Bueno, me encanta, porque está simpático para reír. Más de si ahora si te sacas 85 con el máximo 36. Y le quedamos por ahí en el asunto. Ya. No, me encuentro frustrante, ¿no? Ponle una nota de frecuencia de jugar, ¿no? 6. Ya. Yo subí a un 8-5. No, ya, ahora hablando en serio. No, me encanta. Me ha pasado la raja las 2 veces que lo he jugado. Ah, es enigmático. ¿Enigmático? Bien, entretenido. Creo que hay otro mejor de dados por mi gusto, pero que no me acuerdo evidentemente el nombre. Pero le pondría un 7-7-5. Sí, sí, es simpático. Sí. Yo lo sí encontrado súper. Dale. No, que son todas distintas, que tenéis después jugar y son otros requisitos. Yo lo sigo encontrando súper entretenido, así que se los recomiendo como filler, como puse en Pokémon. Pero eso fue el primer juego que jugamos, estaba hablando hace bien. Alberto tiene muchas opiniones al respecto de otras cosas. Sí. Ya. Chao. Las notas colocadas al juego están según la escala sugerida de Pokémon Geek. Y ustedes, ¿están de acuerdo con nosotros? Déjame tu opinión acá abajo y no olvides verificar si el juego cuenta con algún video instruccional. Chao. Si este video te fue útil, entonces no olvides compartirlo, dejarme tu comentario, darle me gusta y suscribirte a mi canal.
Además, te invito a ver otros videos de juegos que podrían gustarte.